como veréis, hay puestos que se han elegido para venado y puestos para cochinos. Los puestos de cochino, totalmente prohibido tirar bajo ningún concepto. Yo lo pago, yo lo pago si me entran. Bajo ningún concepto se puede tirar un venado. Además, cada puesto lleva a su secretario. O sea, no se puede tirar ningún venado. Ya puede entrar el venado que sea, que yo diga, yo lo pago, no se puede pagar. Los puestos de venado, pues sabéis que tenéis dos venados de cupo. Los que tienen dos días, para los que suspendan, los que no hagan el cupo hoy, pues lo pueden hacer la semana que viene, si Dios quiere. La semana que viene intentaremos solicitar la oportunidad para el domingo o el viernes, dependiendo ya de la posibilidad de cada uno que da hoy de tomar por teléfono. Los de verdad, por supuesto, pueden tirar cochinos. Ah, sí. Entonces, para el tema de los venados, hay venados muy buenos. Muy buenos. ¿Cómo han dicho parte? Venado muy bueno. Venado bueno, venado de montería y venado sí. Lógicamente, los venados muy buenos no hay para todos. No sabemos si habrá para todos o no, pero no hay para todos. Es lo que hemos visto. Venado bueno, puede haber. Puede haber para bastante. O sea, que lo digo que no empecé a dejar venado pasar, porque a lo mejor se os pasa a la y. Cada vez que nos juntamos uno ve. Señores, la comida después es aquí, ¿eh? Claro. Thank you.
para hacer, coño, un plantamiento allí. Ya lo he visto. Mira, la, mira, allí enfrente. Ya te he visto la distancia de... A ver, no me pongo una gana, mira, para hacer, coño. Thank you.
Tira. Ya. Ey, ya. Cerrado y aquí un cochino con tanto chaparrete que no está afinado mucho porque que se te pecha, que se quiere, se te tapa con la chaparreta. Que está en el sitio, como no tengo afinado ahí, claro. Además, fíjate que el cochino grande ha ido al mismo sitio también. ¿Al mismo sitio? Se ha entrado por el mismo sitio que los demás, que los otros. Lo que pasa es que en vez de seguir para adelante, se ha subido por arriba, el cabrón. Entonces, bueno, si es que no ha visto. Esto sí lo vamos a marcar, ¿no?
amigos, este es el resultado de la jornada de hoy. Como habéis podido ver, ha sido un día muy complicado, por lo que la climatología y la lluvia y el viento ha supuesto. Teníamos un puesto, como habéis podido ver en el reportaje, con el tiradero muy largo. Bueno, hemos podido abatir este venado, no está nada mal. Hemos cumplido con los objetivos, las expectativas. Lo hemos tirado casi a primera hora de la mañana. Llevamos apenas 15 o 20 minutos en el puesto. Y la verdad es que ha sido un tiro largo. Ha sido un tiro largo a unos 150, 180 metros. Nos ha volcado el pecho de enfrente, llevaba el tiro de barriga. La verdad es que, bueno, no era un tiro mortal, pero los perros lo han cogido, los perreros lo han rematado y gracias a Dios lo hemos podido cobrar. Espero que hayáis disfrutado con el reportaje de hoy y, pues, en fin, con la lance en vivo y en directo. Simplemente deciros que nos vemos en el próximo programa de La Falla. So it's no surprise that I cried when you went away, that I died a little more each day. When we were still in love. Oh.